Uno de los hechos más lamentables vividos hace muy poco aquí en la capital potosina, un lamentable suicidio en este espacio, en este sitio, en el cual queremos de verdad y de todo corazón agradecer a las personas de esta finca, de esta propiedad, porque nos permiten, somos el primer y único equipo de investigación paranormal, a los cuales nos están dando el acceso de ingresar a un sitio el cual ellos dicen que está totalmente embrujado y en el cual hace poco, pues desafortunadamente, ocurre un suicidio en este sitio, en este espacio. Ustedes pueden verlo. Este miércoles, en punto de las 10 de la noche, estaremos haciendo una transmisión completamente en vivo para todos ustedes desde estos espacios, los cuales, de verdad, amigos, amigas, los mismos propietarios nos comentan y nos hicieron la invitación directa porque piensan o comentan que todo lo que está sucediendo aquí tiene un solo objetivo, un solo motivo, y que todo sucedió por una sola cosa. Este lugar está embrujado, este lugar tiene algo más allá. Tiene algo que estaremos, algo grave, algo fuerte que estaremos investigando en este espacio. Y quiero decirles ahorita que me encuentro aquí, a pesar de que hay algunas personas que obviamente me acompañaron, siento una pesadez horrible en este lugar. Pero bueno, no se pierdan este miércoles en punto de las 10 de la noche esta increíble investigación. Un agradecimiento enorme a nuestros patrocinadores, Optilaser Ópticas y Funerales Reina Oficial. Mi nombre es Cris Navarro, a nombre de mi compañero y amigo Beto Cabrera. Nos vemos este miércoles. Este es uno de los espacios donde nos comentan que existe la mayor cantidad de energía y situaciones paranormales en esta vivienda, que ya venían dándose antes del lamentable suceso. Pero lo curioso es que en esta ventana, en algún momento vieron a una persona completamente negro. Y lo más aterrador y extraño es este lugar, que estoy seguro que es el que resguarda la mayor actividad paranormal, ya que en este lugar hay dos pentagramas dibujados. Está en este lado de la pared. No se alcanza a ver muy bien, pero porque está la casa ya en total oscuridad. Pero este es donde se comenta que existe mayor cantidad de actividad paranormal que estaremos investigando para todos ustedes.
una finca muy extraña que nos platican, específicamente ese tercer piso en el cual, bueno, ustedes observan una regadera a la mitad del lugar. Es realmente extraño encontrarte algo así, al grado que nos comentan que los dueños ni siquiera sabían que este lugar existía.